responde 8. Si no hago otra cosa, la verdad que me voy a morir de la angustia en esta cuarentena. Pero bueno, chicos, yo soy Matt y bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hacer un Matt Responde edición cuarentena porque, bueno, estamos en cuarentena y hay que divertirse un poco. Yo también estoy trabajando bastante, pero cuando no estoy trabajando, que solía salir con amigos y todo eso, me estoy aburriendo un montón. Entonces quiero hacer este Matt Responde para rellenar ese momento que estoy aburrido y como hacer salir con amigos, pero de manera virtual. O sea, sí, con ustedes acá en mi habitación. Más personal que esto no puede volverse. Pero bueno, vamos con la primera pregunta, que dice, hola. Hola, empecé a hacer videos de covers y me preguntaba si había alguna forma de cambiar el color de las luces que tengo en casa, que son blancas, con Premiere. Para que... No. En Premiere no. Se suele cambiar un poquito apenas el tono cuando usas luces de colores, pero cuando son blancas no. Eso ya lo podés hacer directamente antes, cuando estás grabando. Agarrás un papel celofán, encima que son luces blancas, le pones el papel celofán de cualquier color y esa luz se va a ver de ese color. No hace falta que lo edites en Premiere, hacelo directamente en el momento. Andá, salí a... Bueno, ahora no porque estás en cuarentena. Comprá un papel celofán y le pones encima. Podés hacer de color rojo, verde, azul, amarillo, lo que vos quieras. ¿Se puede grabar en CineStyle en un teléfono? Bueno, en CineStyle, CineStyle no. O sea, el CineStyle justamente que te da Technicolor, la marca Technicolor, no. Pero los celulares tienen la opción de HDR, que lo que hace es que saca tres fotos. Una, la normal, otra, una más oscura y otra más clara. Y con eso equilibra la imagen, le levanta las sombras y le baja los resaltados. Y ahora se puede aplicar justamente en videos. Hoy en día los celulares vienen con la opción de grabar en HDR. O sea que esa es la mejor opción que tenés. Y es muy buena opción, ¿eh? Me están sorprendiendo los celulares últimamente. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Bueno, alguien que me pregunta algo personal, muy bien. Bueno, a fines de mayo, ya en el 30 de mayo, espero que me saluden todos. Por supuesto voy a tener un video, no sé si antes, un video especial de... O tal vez no lo llame como especial, pero haga cómo grabar y editar como yo. Y así les enseño cómo hago los colores en mis videos y todo eso. Pero bueno, salúdenme. ¿Con qué programa puedo editar el audio grabado con un celular porque no pude salir a comprar un micrófono por la cuarentena? Saludos. Bueno, bien ahí que estás respetando la cuarentena. En realidad, bueno, el audio que graba el celular no es diferente al audio que graban grabadores externos o el de la cámara. Así que lo puedes editar con el mismo programa que editas el audio de los otros audios. Dentro de poco voy a enseñar cómo mejorar la voz así como para que suene bien con cuerpo y bueno, linda. Pero Matt, ¿por qué mejor transmite en vivo? Bueno, no transmití en vivo porque mi internet tiene que funcionar así, pero me estaba funcionando así. Entonces era imposible. Pero en estos últimos días estuvo andando bien y pude hacer un par de directos genial. Porque la verdad que como estamos todos en cuarentena, enfrente de la computadora, del celular, podemos comunicarnos un poco más directamente, ¿no? En vez de hacer videos, porque videos estoy grabando a rolete. Me está yendo la luz. ¿Cómo llevas la fotografía en la cuarentena? Bueno, la verdad que espectacular. Lo más gracioso es que no estoy tomando ninguna foto. Pero Matt, ¿cómo haces entonces? Lo que pasa es que últimamente estaba como medio perdido con el tema de la fotografía. Ya me estaba como aburriendo ciertas cosas que me estaban alejando de la fotografía. Entonces me compré una cámara analógica como para limitarme un poco y crearme un desafío, ¿no? Un desafío que haga entretenida la fotografía. Pero bueno, apareció todo esto de las cuarentenas y me cagó la vida. Pero de repente encontré otra cosa que también le da picante a lo que es la fotografía y es el fotomontaje. Estuve haciendo mucho fotomontaje, estuve agarrando fotos viejas que tenía porque estaba por hacer un challenge y empecé a encontrar unas fotos que dije, che, pero este me gustaría hacerle esto. Y como ya venía haciéndolo para algunas miniaturas, como que de repente encontré un encanto especial y bueno, me puse a hacer eso y los estuve subiendo en mi Instagram, que me tienen que seguir en mi Instagram para ver esos fotomontajes. Gracias colectivo que está todo hecho mierda, que hace tanto ruido, pero bueno. ¿Colores fríos o cálidos? Bueno, en realidad a mí me gustan mucho los colores fríos, ¿no? El azul más que nada, el azul es mi color favorito, lo tengo en la remera en este momento. Siempre, en todos los videos vas a ver algo azul. Lo que pasa es que lo que yo siempre quiero expresar es como un sentimiento más cálido. Entonces como que chocan, ¿no? En esas cosas. A mí me gustan los colores fríos, pero tengo que usar colores cálidos para acompañar lo que yo estoy diciendo, ¿no? Yo voy a explicarles cómo edito mis videos en cuanto a color en un video para que vean cuál es mi problema, ¿no? En todo esto, mi contradicción y cómo la combato. Pero bueno, vamos adentro.
qué asco. En la manija del ascensor había como, no sé, alcohol en gel supongo, pero todo mojado. Al fin, aire libre. ¿Cómo hiciste tu intro actual? ¿Dónde puedo ver tutoriales para aprender algo similar o dónde buscaste esos recursos? Bueno, mi intro, aunque no lo crean, la compré. Sí, yo tuve otras dos intros anteriormente que las hice yo y que me tardó muchísimo tiempo, pero en esta nueva yo dije, sé que lo que quiero me puede llevar muchísimo más tiempo cuando en realidad otra persona ya lo tiene hecho y te vende ya el template de toda la intro y vos lo vas armando como vos querés. Entonces así fue, no me acuerdo en qué página compré la intro y después le puse mis tomas, por supuesto, después adaptarlo a tus videos, tus tomas y todo eso, y esa es la parte complicada, que me llevó lo mismo que hacer las otras intros anteriores, solo que, bueno, el resultado es otra cosa totalmente diferente y mil veces mejor. A veces está bueno confiar en el trabajo del otro para poder incorporarlo al tuyo, ¿no? Por supuesto, bien pagado, porque se lo merecen, por supuesto. Y por eso yo siempre uso y recomiendo Epidemic Sound, que es una página que te ofrece música sin copyright para tus videos y que es música de otros artistas, pero es una música impecable, espectacular y tenés variedad a lo loco. Y por eso siempre lo recomiendo y les ofrezco, por supuesto, con eso un mes gratis que lo pueden tener en el primer link en la descripción. Seguimos. A ver, ¿volverás a hacer juntadas después de que termine la situación actual? Por supuesto. De hecho, tenía una planeada justamente para marzo, pero pequeñita. Se canceló, por supuesto. Y después, la que tenía pensado hacer en junio, a lo grande, como hicimos en diciembre. Esperemos que esté todo bien. Una cosa es que hayan sacado la cuarentena y otra cosa es que el virus ya no sea un problema en la sociedad, ¿no? Pero tranqui que vamos a hacer una juntada pronto. ¿Cuál crees que es tu mejor video? Mi favorito es el del eclipse solar, que se los voy a dejar por acá arriba. Ese día fue hermoso porque fuimos a capturar el eclipse solar. Fuimos con tres amigos allá a Mercedes, a una zona alejada de la ciudad, para verlo bien, bien. Ese día estaba nublado, no sabíamos si lo íbamos a poder ver, qué sé yo. Teníamos cámaras que no tenían los filtros adecuados. Nos mandamos, dijimos, vamos a hacerlo. La pasamos tan bien, está todo documentado en ese video y a mí como que me fascina, me encanta. Y también podría decir que mi favorito fue el de la juntada porque fue como un momento clave en mi vida. El ponerle cara a la gente que me sigue y poder hacer muy buenos amigos en esa juntada, la verdad que me acuerdo todavía y como que me agarra cosita ahí. Bueno, ese video también me encanta, me fascina. Así. ¿Te da un poco de pánico esta pandemia? Un poquito sí. O sea, yo soy hipocondríaco y este es el peor momento para sentirse mal. O sea que no tiene sentido. Lo que sí me toca afectar porque estoy viendo que estoy lleno. No, esta cuarentena me está haciendo un vagabundo. En fin. ¿Por qué los padres nunca apoyan a sus hijos fotógrafos, videógrafos? Es un tema ese. La culpa en realidad no la tienen sus padres, en realidad lo tiene la sociedad. Esta sociedad que te muestra que si sos abogado te llenás de guitas. Y como siempre fue así, es muy difícil cambiar el panorama para la gente grande. Es muy difícil para ellos ver que se puede ganar jugando jueguitos o subiendo videos a YouTube, videitos como lo llaman ellos. Por suerte estamos viviendo en una de las mejores etapas de la historia donde uno es libre de hacer lo que quiera y de vivir de lo que quiera porque las posibilidades son infinitas. Entonces tenemos que entender que nuestros padres son de otra generación y no lo pueden llegar a ver. De repente podemos hacer cosas para que nuestros padres estén contentos y mientras tanto hacemos lo que nosotros queremos para llegar al punto de decir, mira mamá, mira papá, estoy viviendo de lo que me gusta, lo logré. Porque les aseguro, como que me llamo Matt, que cuando ustedes les dicen eso a sus viejos, ellos van a estar más orgullosos que nunca. Simplemente es cuestión de demostrarles a ellos que se puede. De todas las formas posibles, ¿por qué escogiste el pero Matt? En realidad yo no lo escogí, me escogió a mí. A ver, yo siempre decía, pero Matt, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Como parodiando a esa gente que no entiende ciertas cosas y como que yo le puse una voz, una personalidad a esos comentarios. Y como lo dije en varios videos aislados y la gente me remarcaba eso, fue como que empecé a traerlo más y bueno, se convirtió en un icono en mi canal, ¿no? Pero Matt. Y la cara deformada no puede faltar. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué hiciste con tu primer pago como fotógrafo o youtuber? Bueno, saldé deudas. Yo toda la vida viví endeudado hasta que, bueno, pude tener una educación financiera gracias al economista youtuber. Pero cuando recibí mi primer pago estaba endeudado y lo tuve que usar para... Bueno, lo tuve no. Re orgulloso de poder pagar deudas con un dinero que gané haciendo lo que me gusta. La verdad que fue genial. Por más que lo haya gastado en deuda, no me importa. Yo siempre decía que lo iba a usar tipo para hacer una fiesta grande o algo así, pero bueno, ya pasó. Más adelante lo haré. ¿Cuál fue tu primer video subido a YouTube? Empezamos con esas. Bueno, el primer video fue este que les voy a dejar acá encima de este sol hermoso.
un video de Pokémon GO donde salí con unos ex amigos en este momento a probar el nuevo Pokémon GO que se había estrenado acá en Argentina y estaba chocho, entonces dije, esta es la mejor excusa para empezar un canal de YouTube. No dije, uy, bueno, cuando salga voy a pensarla bien y voy a hacer... No, yo dije, cuando sale el Pokémon GO, porque encima salía en esos días, no me quedan excusas, voy a hacerme el canal de YouTube. Salió y no tuve excusas, me presioné a mí mismo para salir a grabar un video. Y así fue como empezó mi canal de YouTube, haciendo otra cosa, pero bueno, fui aprendiendo en el camino, ¿no? Proyectos mediano plazo 2020. Bueno, con todo esto que está pasando, se me retrasó todo. Yo quería hacer un corto. Estaba ya a punto de empezar a hacer el corto porque necesitaba sacar un par de fotos de la locación y probar la iluminación y todo eso. Pero bueno, es otra locación, diferente a mi casa. Y también tengo planeado, no está arreglado, pero lo voy a hacer igual, no me importa nada. Cuando termine la cuarentena, irme a Tierra del Fuego. Quiero conocer Tierra del Fuego, el fin del mundo, la nieve. Es algo que siempre me encantó. Y justamente este año iba a poder, bueno, puedo en realidad. Todavía no sabemos hasta cuándo va a durar la cuarentena. Pero mientras tanto sigo con otros proyectos que tengo con otros amigos. Proyectos en los cuales todavía puedo seguir trabajando. Como por ejemplo la membresía Next Level, que ofrecemos cada tanto tiempo, que hacemos masterclass, abrimos la puerta para gente que quiere crecer su canal de YouTube. Esos proyectos no se pararon. De hecho, son justamente los que más activos están en este momento. Pero sí, este año lo empecé a full y sé que lo voy a terminar a full. ¿Cuál es tu rutina para la cuarentena? Saludos de El Salvador. Lo que dije recién, trabajar. Y estoy viendo muchas películas, por suerte. Volví a esa rutina de ver películas con mi novia. Disfrutar ese momento a solas, con la luz apagada, tipo modo cine. A mí me encantaba eso. Y cocinar. Estoy cocinando un montón. ¿Cuándo un video de tu setup? Bueno, acá tengo un video donde mostré qué es lo que llevo en mi bolso normalmente para mis viajes, qué es lo que normalmente uso, ¿no? Y que la idea es actualizarlo año a año, como hacen todos los videógrafos, porque está bueno eso, mostrar cuál es el equipamiento que usan tus youtubers favoritos, ¿no? No digo que yo sea su favorito, pero bueno, algunos quieren saber, yo lo muestro. ¿Qué piensas de la fotografía stock? ¿Realmente genera dinero? Por supuesto. Lo que pasa es que es como todo, tenés que dedicarle tiempo. La fotografía stock no es que subís 3 fotos y ya te empezás a llenar de guita. No, tenés que subir un montón de fotos y no todas van a tener el éxito como para que los compren todo el tiempo. Yo tengo subida como 100 fotos y solamente me compran 2 todo el tiempo. Pero yo porque no hice justamente lo que hay que hacer, un análisis de mercado. Justamente estas páginas, Shutterstock y todas esas que te dejan vender fotografía de stock, cada tanto te muestran lo que están en tendencia como para que vos puedas hacer fotos de ese tipo, ¿no? Enfoque está rebelde ahora, ¿qué le está pasando? Enfócame en la cara. ¿YouTube es tu trabajo o es hobby? Ambas cosas. Es un hobby que se convirtió en trabajo y que no dejó de ser hobby porque me fascina hacer videos. Es lo que más me gusta en este mundo. Y poder hacerlo y vivir de esto es como... Gracias. Gracias a ustedes por estar ahí siempre. Por siempre bancándome ahí. Y quiero que ahora me dejen en los comentarios qué están haciendo ustedes en la cuarentena. ¿Están produciendo? ¿Están descansando? ¿Están disfrutando del momento del descanso? Nadie los juzga. Solamente quiero que compartan conmigo en los comentarios qué es lo que están haciendo. Y por supuesto, no olviden de darle brillo a ese like. Y acá donde está este sol ahí escondido, les voy a dejar más videos recomendados, chicos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video.